Airbus presenta el nuevo avión C-295 de investigación aérea que adquirió el INTA, Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial. El acto tuvo lugar en las instalaciones de la empresa en San Pablo, Sevilla, y puede verse a la aeronave ya pintada con los colores que tendrá durante su servicio en el organismo. El avión, junto con el paquete de soporte logístico, costó 27 millones. Se utilizará para sustituir a los C-212 que operaba el INTA y actuará como plataforma aérea de investigación. Por ahora, permanecerá en las instalaciones de Airbus para la instalación de diversos equipos y sistemas, y la previsión es que entre en servicio a mediados de 2023. Desde Defensa afirman que la aeronave está convenientemente adaptada e instrumentalizada para su uso en diversas áreas científico-tecnológicas, como ensayos de vuelo, investigación atmosférica, teledetección con sensores aéreos, desarrollo de nuevas tecnologías o asistencia técnica. Para poder desempeñar todas estas tareas, tendrá soportes en las alas para poder acoplar sensores y sondas, así como un sistema de instrumentación de prueba en vuelo. La cabina científica tiene capacidad para 12 personas. Puede leer la noticia completa en nuestro periódico digital infodefensa.com.